Sí, vamos. Gracias, señor presidente, por este espacio para poder hacer preguntas. Jessica Cermeño, de Univisión. Esta mañana, muy amablemente, la gente aquí de prensa de presidencia me dio los lineamientos para asistir a esta conferencia con usted y poderle hacer respetuosamente preguntas. En el punto 5 dice: todas las personas deberán respetar lo señalado en la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados. Pero el día de ayer, usted, presidente, cuando presentó esta carta que le envía la jefa de la corresponsalía del New York Times para este reportaje que ya desglosó ayer, usted da a conocer su número telefónico, presidente, en un país donde han fallecido, al menos en este sexenio, 43 periodistas, comunicadores asesinados y que el Comité de Protección a Periodistas considera pues el país más preocupante, donde hay más preocupación del hemisferio occidental para ejercer este oficio. Mi pregunta, presidente, es ¿por qué lo hizo? La primera pregunta. Bueno, primero, ustedes, con todo respeto, quienes hacen un periodismo, diría, faccioso, porque nada más se inclinan en favor de grupos de intereses creados. No hacen un periodismo para todos, están demasiado cercanos al poder económico y al poder político. Univisión, el New York Times, el Washington Post, Financial Times, Wall Street Journal, aquí el Reforma, que es el preferido del periodismo conservador, o el más importante vocero del bloque conservador. A ustedes, con todo respeto, les da mucho por ver la viga o la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Ustedes se sienten bordados a mano, como una casta, ¿no?, divina, privilegiada. Ustedes pueden calumniar impunemente, como lo han hecho con nosotros, como se hizo ayer, como lo dimos a conocer ayer. Y no los puede uno tocar ni con el pétalo de una rosa. Pero el teléfono, ¿sí? El teléfono que dio a conocer es el teléfono personal. ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me está acusando? ¿Pero hay una ley que impide eso en este país? ¿Cómo no? Presidente. ¿Cómo no? De protección. No, pero también la calumnia me está vinculando a mí, a mi familia, con el narcotráfico. Sin pruebas. Pero el teléfono personal, hay una ley que impide que usted dé a conocer este teléfono. Sí, pero antes de eso, por eso hablo de la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Porque ustedes, Univisión, Jorge Ramos, de inmediato cuestionaron eso, pero no son capaces de una autocrítica para revisar el tipo de periodismo, si es que se puede llamar periodismo a lo que hacen. Pero entonces, más allá de la investigación, entonces, ¿usted no cree que fue un error? No, no, porque ese es un espacio público y nosotros estamos aquí
aplicando un principio de la transparencia. Pero eso la pone en riesgo a ella. Cualquiera podría, más allá de usted, cualquiera le puede llamar y cualquiera la puede amenazar y le puede decir algo. No pasa nada, no pasa absolutamente nada. Si pasa en este país 43 muertos. No. Es que también ese es otro dato. Ustedes son los más tenaces informadores. O mejor dicho, desinformadores, los más tenaces manipuladores. Esto que dice de que hay un gran riesgo para los periodistas, ¿sí? Es una asociación vinculada a grupos de intereses creados a gobiernos hegemónicos. Claro que lamentablemente hay compañeros que han perdido la vida, pero no hay impunidad. El Estado en México no es violador de derechos humanos, como sucedía antes. Pero le dio el teléfono no solo a la... Cuando ustedes callaban. Pero le dio el teléfono no solamente a los miembros de su gobierno, que podríamos pensar que ellos tienen el respeto. Sí, los medios de comunicación, se lo dio el teléfono a todo el mundo. Sí, pero cualquiera la puede atacar. Es que aquí la vida pública es cada vez más pública. Entonces usted no ve ningún error. No. ¿Volvería a presentar un teléfono privado de uno claro, de nosotros? Cuando se trata de un asunto en donde está de por medio la dignidad del presidente de México. ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, señor presidente? No, por encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política. Y yo represento un país, que represento a un pueblo que merece respeto, que no va a venir cualquiera, porque nosotros no somos delincuentes, tenemos autoridad moral. No va a venir cualquier gente que porque es el New York Times y nos va a sentar en el banquillo de los acusados. Eso era antes, cuando las autoridades en México permitían que los chantajearan. Ahora no, ahora nos tienen que respetar porque somos autoridad legal, legítimamente constituida, surgida de un movimiento democrático, y en México hay libertades que no las hay en Estados Unidos. Si por eso dije ayer, porque ahí está el caso de Assange. ¿Qué han dicho ustedes, por ejemplo, del caso de Assange? Señor presidente, nada, pero entonces, absolutamente. Entonces decía yo que si condenan a Assange, que obtuvo información que precisamente difundió el New York Times. Estamos hablando de supuesta información de Estado, de seguridad nacional, pues resulta que el New York Times, que difunde toda esa información, no lo juzgan y solamente juzgan a Assange. Por eso, si continúan de esa manera… ¿Va a revelar nuestros teléfonos? Si no, estoy planteando que mejor devuelvan la Estatua de la Libertad a Francia o que no las manden acá, a México, porque aquí sí hay libertades. Hablando de eso, señor presidente, en este momento que yo estoy hablando con usted, afuera hay cuatro colegas de nosotros, entre ellos Stephanie Palacios de la agencia Sputnik, que el día de ayer precisamente le preguntó sobre esta filtración de datos personales de varios colegas aquí
de la fuente presidencial. Lo estamos tratando. Dicen que ella hizo muchas preguntas que no la dejaron entrar en este momento, que está vetada, a mí me parece una... No, aquí no vetamos a nadie. Podría decirnos, pero podrían estar aquí sentados, yo entiendo, porque además ustedes han hecho un mecanismo muy... Me parece eficiente para que todos los colegas podamos tomar y estar aquí todos sentados hablan. Y hacer una pregunta, pero ellos no pueden entrar ni siquiera a este salón, no, presidente. No, ¿por qué? No, ¿hay censura aquí? Pero están en sala de prensa. A mí me dicen que no los dejan entrar. No, pero aquí están. Sí, pero ellos. En el reglamento habla de la tercera fila. O sea, si tú preguntas, yo entiendo, a partir de la tercera fila te podrías sentar. Es mi pregunta. No, ¿sabes qué? No conozco bien el reglamento. Sí, porque aquí nada más lo que sabemos es que no hay censura, ¿sí?, para nadie. O sea, cualquiera se puede. Y cualquiera puede llegar. Viene Jorge. Sí. Y claro. Contesta y viene quien quiera. Lo que pasa, según entiendo, es de que hay una especie de sorteo también, ¿no? Sí, por eso yo estoy sentada aquí, por el sorteo. Sí. A ti te dimos ahora, o se te dio ahora la oportunidad porque... Hay sorteo. No hay nada de eso. No, mira... Es muy importante, que ustedes hagan una revisión, en general, de cómo se ejerce en Estados Unidos el noble oficio del periodismo y que actúen con humildad, no con tanta arrogancia, no con tanta prepotencia. Si tú ves el cuestionario, no lo voy a repetir ahora, porque no se trata de eso, pero si tú haces una revisión, tú periodista, profesional, del cuestionario, del tono del cuestionario, ¿sí?, como un ultimátum, dices, ¿qué está pasando? Sí, pero yo entiendo el contenido de la carta, yo lo entiendo. Sí. Pero una... haber dado a conocer el teléfono celular personal imagínate lo de la jefa de la corresponsabilidad del New York Times, si usted me está diciendo que no importa lo que diga la ley de protección de datos personales la protección de datos. Por encima de eso está la libertad. Entonces, por encima de eso por está encima la libertad. De cualquier ley está. No puede haber un reglamento, no puede haber ninguna ley por encima de un principio sublime que es la libertad. Prohibido prohibir. Estoy asombrada, señor presidente, ¿sí?, porque entiendo lo que usted pueda dar a conocer y, por supuesto, tiene todo el derecho a defenderse de los cuestionamientos periodísticos, que lo presente así, pero él... derecho de esa persona a mantener en privado su teléfono celular personal y mi derecho, para evitar agresiones. Y mi derecho. Pero entonces vamos a dar a conocer su teléfono celular. No. ¿Y el derecho a la calumnia? Él tiene derecho. Privado. Ella tiene derecho a calumniarme, a mí, a mi familia, a mis hijos. Además, sin una prueba. Porque Estados Unidos, si esto hubiera ocurrido, hay sanciones para esto, señor presidente. No. Ya le estoy planteando el caso de Assange. No pasa nada. Es, decía el Quijote, ¿no?, que por la dignidad, por la dignidad. Si le pasa algo, ¿a quién hacemos responsable? Por la dignidad. No exagere, mire. Si la compañera está preocupada por que se dio aquí a conocer su teléfono, que cambie su teléfono. Otro número, ya. Pero además es la representante del New York Times.
Pero es que podría ser para cualquiera de nosotros, señor presidente. No, tiene que ver con el medio. No, tiene no. que ver con la seguridad no, que nosotros gente, tenemos para ejercer nuestro, nuestra labor. En libertad. Los periodistas de México, por lo general, la mayoría de ellos, actúan con humildad. Ustedes son muy prepotentes. Y lo que hicieron ayer y lo que han hecho Jorge Ramos y los medios más famosos es muy ofensivo, ofensivo. Imagínense, tenemos pruebas de que usted fue a ver a la mamá de Joaquín Guzmán Loera. Tenemos prueba. Tenemos prueba de que sus hijos, hay grabaciones, recibieron dinero. Y la máxima del AMPA del periodismo, que la aplican ustedes, es que la calumnia cuando no mancha tizna. ¿Quién me va a reparar el daño? ¿Quién le va a reparar el daño a mis hijos que cuando pongan sus nombres va a salir de que los hijos de AMLO fueron investigados por recibir dinero del narcotráfico? Eso no lo ven ustedes. Nada más para cerrar mi participación, señor presidente. Entonces,